Que la paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, el día de hoy quiero compartirles una oración especial para nuestros padres difuntos. Este video es el primero de una serie especial que haré para pedir por el descanso eterno de las almas. Estos serán especiales porque pondré en ellos oraciones para cada tipo de pérdida. De corazón, deseo que sea de su agrado rezar en mi compañía y que sus corazones obtengan la sabiduría de nuestro Señor para la pronta resignación, si es que están pasando por un dolor de este tipo. Recuerda que dejaré las oraciones en la descripción para que puedas memorizarlas de mejor forma. Comenzaremos este video con esta especial bendición. Dios Padre nos ampare, Dios Hijo nos guarde, Dios Espíritu Santo nos defienda. Con el velo de la Santísima Trinidad seamos cubiertos, ni heridos ni muertos ni presos ni cautivos, ni de nuestros enemigos vencidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El poder de Dios nos valga y la fuerza de la fe, la pureza de la Santísima Virgen María y la castidad del Señor San José. Amén. Oración para los padres difuntos. Oh Dios. Que nos mandaste honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, sé clemente y misericordioso con sus almas, perdónales sus pecados y haz que un día pueda verlos en el gozo de la luz eterna. Amén. Como complemento a esta oración, rezaremos la siguiente: Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor, único consuelo. Sostenen el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos. Tú, Señor, a quien los cielos, la tierra y los hombres vieron llorar en días tristísimos. Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro de un amigo predilecto. Tú, oh Jesús, que te compadeciste del luto de un hogar deshecho y de corazones que en él gemían sin consuelo, Tu Padre amantísimo, compadécete también de nuestras lágrimas. Mírala, Señor, como sangre del alma dolida, por la pérdida de aquel que fue deudo queridísimo, amigo fiel, cristiano fervoroso. Mírala, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma, para que la purifiques en tu sangre preciosísima, y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no goza en Él. Mírala, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer. En esta tremenda prueba que tortura el alma, míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús, y por ellas concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño, y ahora, lloramos la ausencia momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a ti en el cielo, para vivir eternamente unidos en tu corazón. Amén. Dale Señor el descanso eterno, que luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero agradecerles que me acompañen a rezar estas plegarias. E invitarlos, si han disfrutado del video, a que se suscriban y lo compartan con todos sus seres amados y amistades. Recuerden que las oraciones están en la descripción del video para su mayor comodidad. Y si gustas, puedes dejar tus peticiones en los comentarios para que toda la comunidad podamos unirnos a ti en oración. Que nuestro Señor cuide de tus pasos.